las buenas noticias que siempre nos trae Surf Nacional no tardaron mucho en llegar durante la temporada 2013. En marzo, gracias a Tamil Martino, festejamos el primer triunfo del año. Se ubicó como el segundo mejor del mundo en la modalidad Standard Paddle y fuimos testigos de ello, porque el torneo se llevó a cabo en La Pampilla. Tremendo logro de Tamil, que nos permitió saciar nuestra sed de victorias hasta fin de año, donde se resolverían la mayoría de competencias, como por ejemplo el Tour Latinoamericano, que a fines de octubre culminó y por segundo año consecutivo quedó en manos de nuestra gran tablista, Ana Lee Gómez. Menos de un mes después, llegaría la catarata de conquistas desde los Juegos Bolivarianos, donde conseguimos la impresionante suma de 16 medallas. Sí, 16, de las cuales 8 fueron de oro, 7 de plata y 1 de bronce. Sería ingrato no mencionar, uno por uno, a los autores de dichos logros. Ana Lee Gómez se adueñó de bronce en la categoría Open Mujeres. Las plateadas llegaron gracias a Juan José Corzo, José Jarita Gómez, Romina Álvarez Calderón, Miluz Catello, Luis Eduardo Escudero, Francisco Galdós y Joaquín de Castillo. Mientras que las doradas fueron de Tamil Martino por partida doble, en las modalidades de Sub-Race y Sub-Surf. Benoit Clemente, Jorge Hurtado, César Bauer, Miguel Tudela, Brisa Málaga, y cerramos con el broche ideal, la presea por equipos en el Aloha Cup. Sin embargo, el verdadero broche, el cierre perfecto, reconozcámoslo, impensado para la mayoría, nos lo dio el trujillano Benoit Clemente, también conocido como Piccolo, cuando a inicios de diciembre se consagró como campeón mundial de longboard de la ASP, es decir, de la Asociación de Surfistas Profesionales, algo así como la primera división del surf. Un triunfo tan importante como el de Sofía Mulanovic en el 2004. Y es así como se termina este 2013, con más alegrías otorgadas por nuestros tablistas, quienes han sabido respetar y honrar a nuestras playas y a nuestras olas, superando todo reto posible. Y pese al retiro de Sofía, han permitido que el balance anual, una vez más, aumente los motivos que tenemos para estar orgullosos de ser peruanos.